¿Cómo ves, mía? ¿Cómo vamos? A ver, el jurado ya estamos casi casi en la recta final para conocer en unos momentos quien fungirá como la nueva soberana de la belleza y de estos infinitos de mar. En un momento estamos a punto de que el jurado esta noche deliberen los lugares correspondientes. Pero ha llegado una de las etapas más esperadas de esta noche, donde mira, las chicas van a hacer su pasarela, portarán esa belleza, ese talento y esa elegancia con los vestidos diseñados por los siguientes patrocinadores. Alterado, y ya está liberando la evaluación de esta noche, la escala. El jurado de esta noche que tiene la difícil tarea de evaluar a las chicas participantes y la escala de evaluación es del 1 al 10. Ellos en este momento estamos evaluando ya algunos rasgos como la belleza, la proyección, la seguridad. La elegancia, el desenvolvimiento escénico y todo lo que tiene que ver con la persona aquí arriba del escenario. Pero yo creo que te voy a dar algo. Las chicas del show, una vez el show se empiezan a se retoman el tiempo para hacer un espectáculo para nosotros. Y no le dieron el aplauso a Leti, que se debería un fuerte aplauso a Leti. Porque la verdad es que la compañera se esfuerza en traer un buen espectáculo para todos ustedes aquí en casa, viéndose. Y recuerden que los jurados van a calificar carisma, cara, rostro, vestuario, cuerpo, desenvolvimiento escénico, todo lo que tiene que ver con el escenario. No tiene nada que ver la porra. La porra es muy lejos de lo que los jurados están viendo. En caso de un empate, es la señora Cesaria Rubí la que va a decidir quién es mi corta bella 2009. ¡Ay, que cómo estamos, Carla! ¡Chicos de coro! ¡Chicos de coro! Estamos en vivo y todo puede pasar desde el jurado. El sistema de cómputo que ellos están manejando tiene toda la seriedad de esta noche. Así que vamos a pedir al jurado que esta noche, en el momento de estar emitiendo sus fotos, piense y reflexione esa puntuación, porque ya sin nada no podemos cambiarlo. ¿Ok? ¿Sí? Todos estamos finalizados esta noche, que es lo esperado, que tiene ya experiencia con este tipo de certamen, donde han vivido diferentes eventos como jurado calificador. Ya estaremos listos para traer la presencia esta noche de nuestra participante. ¿Cómo recibimos el SBS en su prueba, en su vestido de noche, en su pasarela, donde el jurado calificador